tardes ante todo, autoridades presentes, amigos y amigas. Gracias por estar hoy aquí y compartir con nosotros los actos que hemos organizado desde el Centro de Información de la Mujer con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género o Violencia de las Mujeres, como también se le llama. Nos acompañan esta tarde, junto conmigo en esta mesa, el señor alcalde de la ciudad de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boy, la señora concejala de Igualdad, doña Mercedes Sánchez Pérez, y doña Antonia Hidalgo Rubio, la ponente que dentro de un ratito nos va a deleitar con la conferencia que se titula Creatividad de Mujeres, a la cual quiero agradecer especialmente que comparta con nosotros este acto, porque es todo un honor contar con personas con la talla profesional y personal que ella tiene, además de ser una paisana nuestra, sanroqueña, y es todo un placer tenerte aquí con nosotros, María Antonia. El 25 de noviembre todos los que estamos y todas las personas que estamos aquí presentes sabemos qué significa, ¿no? Una fecha que el calendario viene a decir que hay que evidenciar la lacra social que afecta a miles y a miles de mujeres, que es la violencia de género. Es un día para reflexionar, es un día para pensar qué es lo que ocurre, qué medidas se están poniendo, qué falta por hacer aún todavía y, por supuesto, para condenar alto y claro cualquier acción de violencia contra las mujeres, sea del tipo que sea, física, emocional, psicológica, abusos sexuales, económicos, el que sea. Con este acto pretendemos contribuir a ello, hoy y todos los días, porque el fenómeno de la violencia de género es algo que requiere de la acción y del compromiso de todos, organizaciones sociales, administraciones públicas, profesionales de todos los ámbitos, educación, salud, cuerpos y fuerzas de seguridad, justicia y ciudadanos y ciudadanas también. Todos, la sociedad en su conjunto, tenemos que unirnos para luchar contra esa lacra social. En lo que va de año, no sé si sabéis que las cifras a estas alturas arrojan ya 43 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. De esas 43 mujeres, solo 7 habían puesto denuncias de malos tratos. Hoy en día, a pesar de que si se hace un análisis comparativo con las cifras de años anteriores, el nivel, o sea, la cifra de fallecimiento ha bajado, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir estando muy atentos y día a día seguir luchando y condenando la violencia de género. Porque, como recuerda doña Inmaculada Montalbán, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, los maltratos matan. Y además también este año se subraya por parte de este observatorio un dato, que es que hay una tendencia ahora mismo que cuesta más trabajo, es más difícil, las mujeres tienen más dudas a la hora de presentar esas denuncias de maltrato, porque tienen temor a que ante la situación en la que vivimos de crisis económica, luego no puedan encontrar un trabajo o no dispongan de todos los recursos necesarios para seguir adelante. Y este mismo dato también lo pone en evidencia la Fundación Adeco, que el martes pasado publicó un estudio propio en el que dice que el 64% de las mujeres que sufren violencia de género tienen más dificultad para poner una denuncia, no más dificultad, más temor o más duda, porque sienten que después no van a poder contar con todos los recursos asistenciales necesarios. Desde aquí, yo creo que nos compete a todas las administraciones públicas, poder articular todas las medidas que sean necesarias para que haya crecimientos en políticas de empleo y en recursos asistenciales para que las mujeres que sufren violencia, para las mujeres que son maltratadas, tengan después recursos para poder continuar. En San Roque, desde el Centro de Información a la Mujer, en lo que llevamos de año, hasta el 16 de noviembre, que es la fecha en la que tenemos datos reflejados, se han atendido a 116 mujeres por distintos motivos, pero 43 de ellas, mujeres sanroqueñas, han sido víctimas de violencia de género.
Ese dato incluso es un poquito mayor que la cifra del año 2011, que fueron 40. El año todavía no ha terminado, ojalá no se siga incrementando. Además, en San Roque también ocurre como está sucediendo en el resto del territorio español. Hay una tendencia que la edad en que las mujeres empiezan a sufrir malos tratos es más baja, está por debajo de los 30 años. Pero para mí ese dato, que ya es bastante significativo, no es tan, digamos, terrible como otro, sobre el cual tenemos que poner todos los ojos, padres y madres especialmente, y no olvidar. Se están empezando a detectar, y también aquí en San Roque, que aumentan el número de chicas de edades comprendidas entre 14 y 18 años a las que ya empieza a afectar también la violencia de género, a las que sus parejas o novios están empezando a maltratar en una relación de dominio, de poder, que sucumben y a los que ellos quieren maquillar como una relación de amor y de romanticismo. Este hecho es muy importante, es muy grave, tenemos que estar todos muy alerta porque a esa edad ser víctima de ese tipo de violencia puede generar estragos en la vida de una persona, en la vida de nuestras adolescentes de este municipio, ¿vale? En ese sentido, yo no puedo dejar de hacer mención al trabajo que se está haciendo en este municipio por parte de un grupo de profesores que forman parte también de un grupo de trabajo que ya promovió el Centro de Información a la Mujer hace unos cuantos años y en el que están implicados los profesores de coeducación de los centros de educación primaria y secundaria de San Roque. Están incluidos el Colegio Maestro Apolinar, Gabriel Arena, Cartella, Santa María Coronada, San Bernardo, Taraguilla, Barbérsula y los institutos de educación secundaria como son Carlos Castilla del Pino, Sierra Almenara y José Cadalso. Gracias a ellos y a la labor que están haciendo, además de tratarse de un grupo de profesores más allá de su implicación en lo que es la formación estrictamente académica, están trabajando para dar una formación en valores de igualdad, en prevenir situaciones de violencia y en algo muy, muy importante, y es en estar alerta y poder detectar los primeros síntomas, los primeros signos de una posible situación de violencia de estos jóvenes, de estas jóvenes, ¿vale? Esa labor aquí y en el resto del territorio. La asociación La Charca de Torre Guadiaro va a proyectar una película que se titula Te doy mis ojos. No sé si algunos y algunas de vosotros la conocéis. Es una película española en la que se narra con mucha claridad y crudeza el circuito de violencia machista por el que pasa una mujer, ¿vale? En este fenómeno. Esto va a ser el sábado a las 6 de la tarde en el local de la propia asociación. También el sábado día 24 de noviembre a las 6 hay una merienda y charla coloquio sobre violencia de género en el local de la Asociación de Mujeres Carmen Bru de San Roque. Y el domingo 25 de noviembre habrá una concentración a las 5 de la tarde contra la violencia de género organizada por la Asociación de Mujeres Molino de Fuego en colaboración con todas las asociaciones de la barriada y el Colegio San Bernardo. El 6 de diciembre habrá un acto también de homenaje a mujeres de la Asociación de Puente Mayorga a las 7 y media de la tarde. Y también se me olvidaba mencionar que una asociación recientemente llegada a nuestro servicio, que es la Asociación Víctimas de Mujeres Violencia del Campo de Gibraltar, va a realizar este domingo también un acto en la Plaza de San Pedro en Puente Mayorga. Esto significa que nuestro municipio está vivo, significa que nuestro municipio está atento, significa que nuestro municipio no deja de luchar para condenar cualquier acto, repito, cualquier acto de violencia contra las mujeres. No podemos decir no ocurre en nuestro municipio, sí ocurre también. Y tenemos que, entre todos, poder aportar y poder dar soluciones para que la incidencia sea cada vez menor y para que la respuesta a las necesidades que tiene ese colectivo se vean satisfechas.